Bendiciones y bienvenidos amigos, soy el padre Daniel y quiero compartir con todos ustedes mi experiencia educativa con Minecraft. He grabado este vídeo aquí en España para compartirlo con todos ustedes en Colombia, un lugar al que cada vez le tengo más afecto y en el que tuve la oportunidad de estar este verano pasado en el mes de julio. Voy a compartir con ustedes tres experiencias en torno a Minecraft y la educación. La primera es el proyecto Zona Educativa Minecraft, que consiguió introducir este videojuego en la asignatura de religión acá en España. El segundo proyecto, que es Ciudad Esperanza, que consiste en un hermanamiento entre los hogares Luz y Vida de Bogotá con nuestro colegio marianista Hermanos Amorós aquí en Madrid. Y la tercera es una experiencia de mejora y de evaluación continua sobre lo que hemos venido haciendo, incorporando algunos factores que no habíamos tenido en cuenta y mejorando algunas cuestiones metodológicas y técnicas también de los proyectos anteriores. A lo largo de los próximos minutos les compartiré algo de lo que ha sido esta experiencia e iré colocando enlaces a otros vídeos que les pueden aportar mucha información. Siéntanse libres de hacer clic en cualquiera de ellos para poder ampliar y de compartirlos si creen que esta experiencia puede ser positiva para otros centros educativos, para otros profesores. También en la descripción del vídeo he incorporado algunos enlaces útiles para que puedan descargar algunas herramientas o puedan acceder a algunas páginas que iré nombrando. La primera experiencia, Zona Educativa Minecraft, fue un proyecto que se gestó en el mes de agosto del año 2015, hace ya un año y tres meses. Sucedió que al terminar yo el curso anterior, comencé a pensar cómo mejorar la motivación de mis alumnos y su implicación en la asignatura. A lo largo del año me había dado cuenta del interés que este videojuego Minecraft despertaba en todos ellos. Y yo, que soy un aficionado también a los videojuegos, pues intenté comprender cuál era su dinámica y atractivo. A la vez me daba cuenta de que en YouTube los grandes youtubers estaban hablando a menudo de este juego. Así que en el verano de 2015 decidí ponerme las pilas y aprovechando unos días que tenía de descanso visitando a mi familia, pues me instalé un ordenador para mí y otro para mi sobrino Dani de 6 años. Pusimos el juego en modo multiplayer y jugábamos los dos en un mismo mundo. Al poco tiempo de estar jugando me di cuenta del brillo que tenía mi sobrino en los ojos, de cómo este juego despertaba en él pues un montón de ideas y además le permitía canalizarlas. Quizás el potencial más grande que pueda tener Minecraft es que es un juego capaz de canalizar la imaginación del niño y de poder plasmarla después en construcciones, en mecanismos, en aventuras soñadas. Mi sobrino y yo estuvimos jugando durante 6 días y lo pasamos muy bien y comprendí que se podría utilizar este juego en el aula adaptándolo correctamente al currículo de la asignatura, ¿no? Y a los contenidos de la asignatura. El curso siguiente, el curso 2015-2016, iba a impartir la asignatura de religión en mi colegio. Así que pensé que tal vez podría introducir esta herramienta dentro de clase. Y así fue. Desarrollé un proyecto que fui documentando paso a paso en la página web zonaminecraft.info, que les invito a anotar y a visitar desde ya. He dedicado muchísimas horas a esa web con el afán y el deseo de que todo este trabajo no se quede solo aquí, sino que pueda revertir en más centros y pueda ayudar a más profesores a utilizar este videojuego en clase. Los objetivos del proyecto eran tres. El primero, introducir el juego en la clase. El segundo, documentarlo todo en la web y en un canal de YouTube que también se llama Zona Educativa Minecraft. Y el tercero, hacer una pequeña campaña de marketing a través de redes sociales de la web que permitiera al proyecto salir de nuestras aulas y ser conocido por más profesores, por más alumnos y generar pues una corriente, sobre todo acá inicialmente en España, para utilizar el videojuego en clase. Lo que ha sido sorprendente es que esta pequeña campaña ha tenido una grandísima repercusión, tanta que el mismo Satya Nadella, CEO mundial de Microsoft, decidió venir a visitar el colegio y conocer el proyecto de primera mano. El proyecto, para que lo entiendan, básicamente consistía en la construcción de un templo católico. El proyecto estaba dividido en tres fases. La primera era visitar una iglesia concreta, entrevistarse con el párroco de la iglesia y anotar en su diario de campo
cuáles serán los elementos fundamentales que no pueden faltar en un templo católico. Anotar el nombre, su disposición, el lugar que ocupan en el templo y el significado que tienen para los creyentes. El segundo paso consistía en confeccionar por parejas un boceto de lo que sería su construcción, su propia iglesia, y construirlo en Minecraft. El resultado fue fantástico y los chicos y chicas pudieron construir su iglesia por parejas, de lo cual estaban muy orgullosos. Terminada la primera fase, escribir en su diario de campo todas las partes de la iglesia, hicieron la segunda, la construcción, y la tercera consistió en la grabación de un gameplay. De esta manera los chicos se sentían o se han sentido protagonistas, ¿no?, de un vídeo que después ha estado subido en el canal de la asignatura. Para este vídeo no aparecían sus rostros, tan solo se oía su voz y se presentaban con un nickname, con lo cual la privacidad de estos chicos quedaba salvaguardada. Cada una de estas fases se terminaba con un periodo de evaluación y yo evaluaba el trabajo realizado en el diario de campo, evaluaba la construcción de la iglesia y evaluaba después el gameplay. Esas tres notas, junto con el interés y esfuerzo, la participación, el respeto al turno de palabra, todos los elementos que queremos valorar, además del trabajo concreto de la construcción del templo, conformaban la nota del proyecto. Esto es en concreto el trabajo que hicimos en clase para construir la iglesia, este pequeño proyecto. Y como os decía, lo fui documentando en la página zonaminecraft.info. En esa página podéis encontrar en relación al proyecto toda la programación curricular paso a paso de todo lo que hicimos, clase a clase, explicado también el método de evaluación. Así que os animo a entrar desde ya y a empaparos de los contenidos de la web, que seguro que os van a hacer la vida mucho más fácil si queréis llevar este videojuego a la asignatura de religión o a cualquier otra asignatura. También en zonaminecraft.info podrán encontrar, además de la programación curricular de este proyecto, una serie de vídeos con tutoriales para que los alumnos puedan aprender a hacer cosas básicas, ¿no? Desde el uso de Minecraft y cómo jugar, hay toda una serie dedicada a la exploración, a la construcción, como tutoriales para manejarse haciendo copias de seguridad e instalando un software gratuito para poder grabar gameplays, etc. A continuación les presento este pantallazo donde pueden ver una selección de vídeos interesantes relacionados con este proyecto. Entre ellos está, como pueden ver, el de la visita de Satya Nadella, consejero delegado mundial de Microsoft, que el 24 de febrero de 2016 vino a visitar Madrid y en su visita decidió pasar por el Colegio Maravista Hermanos Amorosos. Esta fue una aventura impresionante que nos llenó de muchísima ilusión y los chicos pudieron estar con él prácticamente durante 30-40 minutos mostrándole el trabajo que estaban haciendo. Aquí tienen algunos vídeos donde pueden ver el trabajo de los chicos, la visita de Satya y las noticias que aparecieron aquellos días en algunos medios. El segundo proyecto del que les quiero compartir es el proyecto Ciudad Esperanza. Es muy distinto al primero porque no pretendía introducir Minecraft en una asignatura concreta, sino ir más allá, conectar a través de Minecraft dos mundos totalmente distintos, uno en Bogotá y otro acá en Madrid. El proyecto surgió porque Luis Fernando Jaimes, un compañero de allá de Bogotá, que hasta ese momento yo no conocía, decidió entrar en contacto conmigo a través de internet, al ver la relevancia que el proyecto estaba adquiriendo en las redes sociales. Y en el mes de diciembre de 2015 pudimos tener una entrevista presencial aquí en Madrid en la que compartimos nuestros puntos de vista sobre la relevancia de los videojuegos en la educación, pero también en el trabajo terapéutico con chicos que sufren discapacidades psíquicas o físicas. Él me propuso algo muy grande, que era utilizar el videojuego para conectar a nuestros alumnos de un sitio y de otro, y así establecer un hermanamiento. El proyecto, la verdad, es que era para mí impresionante, un proyecto que aunaba tecnología con videojuegos, con educación, con solidaridad y justicia. Me parecía que lo tenía todo. Pero realmente abordar algo así también era complicado para nuestra escuela y había muchos puntos que hablar y que solucionar. El tema es que la visita de Satya Nadella y nuestra relación afectuosa con Microsoft España nos fue haciendo ver poco a poco
que esto casi imposible podía ser posible. El claustro de profesores de mi colegio nos fuimos ilusionando poco a poco y viendo que podíamos ir más allá. ¿Cómo hemos concretado este hermanamiento? La asociación Todos Somos Gamers, que es la asociación que ha fundado Luis Fernando Jaimes, se ha encargado de tener listos unos 20 equipos para que los chicos de los hogares puedan utilizarlos y de organizar un grupo de voluntarios, de terapeutas, que trabajan con ellos pautándoles la tecnología y acompañándoles en el proceso de integración y de manejo de la aplicación. A su vez, nuestros chicos entran en un entorno totalmente distinto. Lo hacen desde la escuela o también desde casa, con una mayor libertad, aunque es en horario escolar cuando les presentamos el proyecto y les hacemos la introducción y las visitas al servidor para que comprendan cómo funciona y qué es lo que tienen que hacer. La primera fase del proyecto consiste en que los chicos entren en una zona que se llama casas y construya cada uno la casa de sus sueños. Creemos que, siendo Minecraft la herramienta estupenda para canalizar la imaginación y la creatividad, esto debía estar presente desde el principio, que los chicos y chicas puedan plasmar algo de sí mismos, de lo que ellos proyectan y de lo que ellos sueñan en la construcción de una casita. Se encuentran entonces, cuando acceden al transportador de casas, en un mundo en el que hay parcelas y con una serie de comandos pueden asignarse ellos mismos una parcela en la que solo pueden construir ellos. Pero esa parcela permanece abierta para que los chicos y chicas de Madrid o de Bogotá puedan visitarla tranquilamente y ver cómo es la casa de los demás. De esta manera, esperamos que casi de forma natural los chicos compartan algo de lo que son y descubran a otros. También en esa interacción ellos pueden chatear, preguntarse cosas y conocerse, ¿no? En una primera aproximación. Terminada esta primera fase de la construcción de la casa de tus sueños y después de haber explorado las construcciones de los compañeros, lo que queremos es que los chicos y chicas se encuentren por primera vez a través de un Skype. Este evento todavía no ha tenido lugar, pero queremos que sea un momento significativo en el que se pongan cara, en el que descubran, wow, este es ese chico o esa chica que estaba por el servidor corriendo, construyendo cosas con el que he hablado, que lo vean, que le pongan rostro y que podamos hablar, que sea un momento también de contarnos cómo es nuestra realidad acá en Madrid, cómo es su realidad allá en Bogotá, cómo es su vida, qué es lo que sueñan, qué es lo que quieren ser de mayores. Bueno, es un momento bonito de desvirtualización, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Una segunda fase del proyecto sería la formación de grupos heterogéneos, formados por chicos y chicas de Bogotá con chicos y chicas de Madrid, en un mismo equipo, a los que les daríamos un mundo entero de Minecraft, allá en el servidor, para que puedan construir juntos una construcción libre. Pueden construir un barco pirata, un centro comercial, una playa y un bosque, lo que ellos sueñan poniendo sus habilidades de trabajo en equipo en marcha. Para esto, pues estaremos tutorizando ese trabajo y ayudándoles para que aprendan no solo a trabajar con compañeros que están en su propia ciudad, sino que utilicen las herramientas que les da Minecraft y el entorno Office 365 para comunicarse y trabajar en equipo con chicos y chicas del otro lado del mundo. Es un proyecto muy bonito que creemos que va a desarrollar competencias digitales muy interesantes en estos chicos y chicas que les van a preparar en realidad para vivir en un mundo interconectado donde trabajamos más allá de las distancias físicas que hay entre nosotros. Conociendo a los chicos y chicas de estas edades, esperamos que esta segunda fase genere increíbles construcciones. Ya el año pasado tuvimos la suerte de ver como 3 alumnos de nuestro colegio de 13 años construían una réplica exacta de nuestro colegio en Minecraft. Vamos, espectacular. Así que seguramente que nos sorprenderán y va a ser muy bonito ver lo que sale de ellos. Esperamos ya en última instancia que también puedan grabar esos equipos un gameplay mostrando al mundo lo que han construido, mostrando algo de lo que son y mostrando que es posible, siendo de lugares tan distintos, con vidas tan diversas y en condiciones tan diferentes, trabajar juntos y hacer algo bello y bonito que se puede mostrar al mundo. Creemos que el mejor fruto de este proyecto es ese, demostrar que hoy, con diálogo y con las herramientas que nos ofrece la tecnología, ¿no?
podemos superar distancias, prejuicios, trabajar en equipo. El futuro está en manos de nuestros alumnos y nosotros estamos convencidos de que usando bien la tecnología, aplicando buenas metodologías pedagógicas, podemos empoderarlos y darles capacidad para transformar en algo mejor el mundo que les ha sido dado. Y el tercer asunto que les quería comentar, no es exactamente un proyecto, es en este proceso de mejora y de aprendizaje, habiendo tenido ya la experiencia de todo un curso pasado trabajando con Minecraft, hemos ido mejorando algunas cuestiones y les voy a comentar cuáles son, porque les pueden servir a la hora de implantar Minecraft en su asignatura o en su colegio. Antes de empezar, comentarles que a lo largo de este año he recibido muchísimas consultas de profesores que, viendo los vídeos del canal o visitando zonaminecraft.info, se han decidido a utilizar esta herramienta en clase. Tengo además noticia de varios proyectos que han ido adelante con éxito, ¿no? Y es una verdadera alegría. Pero como quedaban tantas preguntas por responder y como muchas de ellas también se repetían, decidí finalmente grabar un tutorial, un gran tutorial, y pueden verlo. Está dividido en varias secciones, pueden hacer clic en la sección de la que quieran conocer más, y este vídeo seguro que va a despejar muchísimas de sus dudas prácticas, porque en él aterrizo concretamente muchos detalles técnicos y de la vida ordinaria del uso de Minecraft en la clase. Así que desde ya y antes de mi próxima explicación, les invito a que visiten este vídeo. Tutorial para profesores de Minecraft. Tutorial de Minecraft para profesores. ¿Cuáles son estas mejoras que hemos implementado y que nos están facilitando el uso de Minecraft en el aula? Son tres. La primera es que hemos pasado de utilizar Minecraft en modo single player al modo multiplayer con un servidor propio. Es decir, al principio nuestros alumnos utilizaban Minecraft en local. En el caso de mi asignatura, construían una iglesia en el ordenador en el que estaban, pero esto tenía bastantes problemas porque ese mismo ordenador era utilizado por otros muchos muchachos en sesiones posteriores. Si a alguno de ellos se le ocurría o por desgracia borraba el mundo del anterior, se perdía todo el trabajo. Por lo que había que explicarles a los chicos cómo hacer la copia de seguridad de su mundo, que es un poco tricky, ¿no? Tiene su cosa. Su dificultad, porque hay que entrar al sistema de ficheros y hacer una copia de una carpeta y copiarlo en un pendrive. Por lo tanto, ese día siempre tiene que venir con un pendrive y tiene que terminar la clase pues unos 7, 8, 9 minutos antes para que les dé tiempo a hacer la copia de seguridad. Todo esto nos hacía perder clase y siempre nos mantenía bajo el riesgo de perder la información. De hecho, más de un alumno la perdió. En el salto al servidor es fantástico porque hoy por hoy los alumnos se conectan desde el colegio al servidor, se loguean y pueden trabajar en la construcción en la que estaban trabajando. Y además esto ofrece ventajas. El profesor, en este caso yo, ya no tengo que recoger 30 pendrives de una clase, bueno, en este caso son uno cada dos alumnos, 15 pendrives, y cargarme el mundo en mi ordenador y corregirlo, sino que ahora desde casa, desde la escuela, me conecto al servidor y voy visitando las construcciones que vienen marcadas con una etiqueta, los nombres de los constructores, y puedo evaluarlas y puedo ponerles la nota. Lo siguiente que ha mejorado también el uso de un servidor es que ellos vuelven a casa y muchos de ellos tienen Minecraft y se pueden conectar al servidor, que permanece abierto, y continuar con el trabajo. Y por último, el hecho de jugar en un mundo multiplayer, en un servidor, hace que entre ellos se vean, lo cual es un aliciente y es muy divertido, y les permite ir a visitar las iglesias de otros. Yo les digo que tienen total libertad para visitar y para copiar las cosas más chulas y más interesantes, más bonitas de los demás compañeros. Eso sí, tienen que hacer un trabajo creativo propio y el conjunto pues tiene que ser original, pero pueden coger ideas y pueden utilizar elementos de otras construcciones. Por lo tanto, esta es una mejora enorme. El costo de tener hoy por hoy un servidor no es muy alto. Quizás lo más complejo ha sido las modificaciones que hay que hacer en el interior del servidor para que este pues tenga un sistema de permisos, un sistema multimundos, teletransportadores, etc. La segunda mejora que hemos hecho ha sido la creación de un equipo de alumnos, al que llamamos staff, que tienen entre 13 y 14 años, alguno va a cumplir ya 15, y que es un equipo de voluntarios que, fuera del horario escolar,
monitorizan el uso del servidor. Ellos tienen unos permisos más elevados, pueden volar por el servidor, pueden dar materiales a personas que los necesiten. Si detectan un mal uso en el servidor, pueden documentarlo. Este equipo, el staff, se encarga de velar para que todo vaya bien en el servidor, sobre todo de ayudar a los chicos y chicas y de ir haciendo mejoras y de detectar bugs, porque desde el principio un entorno tan complejo como es un servidor para casi 300 personas, pues se nos han colado algunos bugs que enseguida los chicos descubren, ¿no? Y gracias al staff, pues los hemos ido arreglando y corrigiendo. Este equipo de chicos y chicas está formado por 6 personas en total y no podéis imaginar lo tremendamente motivados que están con este proyecto. Pero sobre todo lo que les mueve es que han aprendido que con esfuerzo se consiguen cosas maravillosas, que juntos se aprende más que en solitario, que juntos nos divertimos, que lo pasan fenomenal y que encima están ayudando a otras personas. Ellos conocen bien la naturaleza del proyecto Ciudad Esperanza y creo que para la mayoría de ellos es también muy motivador poder echar una mano a los hogares Luz y Vida. Este proyecto vanguardista lo inicié yo en mi propia escuela y en mi propia asignatura, pero vista la potencialidad de esta herramienta para ser utilizada en otras asignaturas, la dirección decidió que sería bueno crear un equipo, en este caso somos 3, de profesores que vayamos integrando en Minecraft no solo nuestras asignaturas, sino que podamos ofrecer la herramienta de forma cómoda, sencilla y optimizada a otros profesores que quieren tener sesiones breves y periodos cortos de uso de Minecraft. El problema de proyectos de esta envergadura, como los que he estado desarrollando, es que toman bastante tiempo en la propia asignatura y es de esperar que un profesor lo que desee de Minecraft es poder utilizarlo una o dos sesiones en un trimestre dentro de su asignatura y no tener que aprender un montón de comandos y de temas informáticos, ¿no? Para eso, esta división de profesores, este equipo que hemos formado, pretendemos acercar esta tecnología, esta herramienta y facilitar de la forma más sencilla a nuestros compañeros para que puedan, en una sesión o en dos, trabajar en el entorno Minecraft algún tema relacionado con su propia asignatura. Disponiendo ya de servidor y siendo que los alumnos ya están entrenados para utilizar Minecraft, porque lo hacen dentro de la asignatura de religión del proyecto Ciudad Esperanza y de la asignatura de biología, que ya también lo está utilizando, siento que los alumnos conocen ya el funcionamiento, un profesor tan solo tiene que llevarlos al aula y ellos mismos ya saben entrar en el servidor, loguearse, utilizar los comandos básicos y moverse a través de los escenarios que el profesor les proponga para trabajar los contenidos curriculares. Son pues 3 grandes mejoras que nos están ayudando muchísimo en el uso de Minecraft en la escuela. Como puntos oscuros, pues también podría decirles 3 puntos oscuros que todavía tenemos que avanzar, ¿no?, por solucionarlos. El primero es que, evidentemente, Minecraft requiere de ordenadores. Es verdad que Minecraft es un juego muy flexible, del cual a través de los settings, de las opciones, podemos modificar el rendimiento del juego y podemos hacer que corra en máquinas que son ciertamente viejas, ¿no?, y funciona más o menos bien. Pero lo deseable es que los chicos funcionen en un entorno donde les vaya fluido y tengan pues todas las opciones a su alcance. Para eso no cabe duda de que hay que ir invirtiendo en tecnología y en ordenadores para que puedan utilizar Minecraft. En nuestro caso, los proyectos siempre con Minecraft los estamos haciendo un ordenador cada 2 chicos. A veces, cuando un equipo se estropea, pues es uno cada 3, lo cual ya dificulta bastante el progreso, ¿no?, del proyecto. ¿Sería ideal que fuera un ordenador por cada alumno? No lo sé. También el trabajo por pareja desarrolla pues algunas competencias y algunos valores que también nos interesa trabajar, ¿no? Este es, y siempre lo será, ¿no?, el punto oscuro de la tecnología, que es la inversión que hay que hacer continuamente en hardware. Otro punto que puede ser oscuro, que hay que ir siempre solucionando, es el tema de las licencias. En el tutorial de Minecraft para profesores hablo extensamente sobre esta cuestión. En breve se espera que salga ya a la luz y para el uso en todos los colegios de una versión que se llama Minecraft Education Edition. Esta versión en estos momentos se puede descargar de forma gratuita si disponéis de una cuenta en Office 365. Nuestra escuela trabaja dentro de este entorno y los alumnos pueden descargárselo, pueden utilizarlo en casa, pueden utilizarlo en el colegio.
Minecraft Education Edition es muy rápido porque está portado de la Pocket Edition, está programado en C y funciona bastante bien, incluso mejor que la versión comercial que está hecho en Java. Lo que pasa que todavía es bastante nuevo y hasta el momento lo que yo conozco es una versión que tiene algunas limitaciones, como por ejemplo todavía no se puede conectar a un servidor externo. Sí que lo puedo hacer a un servidor local, pero creo que tiene una limitación de personas que se puede conectar. No sé si me equivoco, pero creo que son 30. En nuestro proyecto estamos hablando de unas 300 personas, no simultáneamente. Simultáneamente puede haber unas 60, 70 conectadas, ¿no? Pero necesitamos mucho más volumen y además se tienen que conectar también desde el exterior. Estamos convencidos de que Minecraft Education Edition es la apuesta y que en un futuro cercano esta versión va a mejorar tremendamente, sobre todo cuantos más colegios la adopten. Además, los requisitos de Minecraft para una escuela que comienza con Minecraft están seguramente cubiertos con esta edición. Nosotros que hemos ido un paso más allá y hemos hecho un proyecto de conexión internacional, hemos necesitado tirar del Minecraft comercial, ¿no? La otra versión que existe, como les comentaba, es Minecraft comercial, que en España por lo menos está disponible por un precio de 25 euros, que no es caro para lo que suelen costar los videojuegos, pero también resulta una inversión para el centro, que tiene que comprar licencias para cada alumno, dado que la licencia es unipersonal y el alumno viene identificado por un nickname asociado a la licencia del juego. Así que cada chico tiene una licencia personal del Minecraft. Una opción es que la compren ellos, otra opción es que la compre el colegio y esa licencia se preste a los alumnos y luego se recoja y se vuelva a reutilizar el año que viene con otros alumnos. Seguramente esta segunda opción sea la más cómoda para todos los que uséis Minecraft comercial dentro de clase. Y hay otra versión, que es la Pocket Edition, que es la que funciona en dispositivos móviles como smartphones y tablets. Y otra versión, que es la de la Xbox y la PlayStation. Todas ellas son incompatibles entre sí. Así que si vamos a utilizar en clase Education Edition, no va a ser compatible lo que hagamos con Minecraft comercial. Y lo que hagamos con Minecraft comercial no va a ser compatible con Pocket Edition, por poner un ejemplo. Por eso la opción hay que tomarla desde el principio, sopesando bien los pros y los contras. Como todo, yo creo que Microsoft está trabajando duro en este punto para que Education Edition se convierta en la edición referente para los colegios. Además, su precio es tremendamente bajo. Lo que viene siendo anunciado hasta ahora es que va a costar 5 euros, seguramente 5 dólares por alumno la licencia. Y si no me equivoco, se ha dicho que será una licencia perpetua, que se paga una vez y punto. Así que es un costo seguramente asumible por la mayor parte de las escuelas y los colegios. Desde aquí animar a Microsoft a seguir trabajando en esta edición y a dotarla de mayor número de herramientas que nos permitan personalizar la experiencia para nuestra escuela y nuestros proyectos. Y el tercer punto oscuro o dificultad es la formación del profesorado. Ciertamente vivimos un momento fuerte de innovación y de adquisición de nuevas tecnologías y de nuevos métodos en las escuelas. Seguro que allá en Colombia está pasando lo mismo y no todo el profesorado está preparado o incluso dispuesto para reciclarse y para aprender todas estas nuevas herramientas. En mis años de docencia he podido ver cómo personas que parecían firmemente aferradas a un modelo clásico de enseñar han ido cambiando, pero no seguramente porque se hayan convencido intelectualmente de que es mejor, sino porque no queda otro remedio. Los chicos y chicas vienen en unas condiciones muy distintas a cómo venían hace 15, 20 o 30 años y no podemos seguir utilizando las mismas metodologías porque los chicos no las soportan, porque esas formas de enseñar, incluso contenidos que estamos enseñando, no son significativos para su vida actual o para las competencias que han de desarrollar de cara al futuro. Así que paciencia, los que estáis ahí en la vanguardia, no tengáis miedo, id haciendo pequeños progresos, documentarlos bien, construir una férrea comunidad entre vosotros, crear lazos, apoyaros unos a otros, porque esta es la manera de avanzar, compartiendo el conocimiento y buscando juntos fórmulas que funcionen. Yo les he compartido nuestros
proyectos, todo lo que voy haciendo acá, todo lo que estamos haciendo con ustedes en Bogotá, pero estoy seguro de que esto no funcionaría de la misma manera en otro lugar, no se puede transportar literalmente. Tomen de aquí lo que les haya inspirado, lo que crean que puede servir y tengan total libertad para compartirlo. Gratis lo he recibido y gratis lo comparto. Un saludo desde España a Colombia y un fuerte abrazo. Hasta luego. Toda tu mente siente la atracción de la inquietud, romper barreras, la superación. Bajo las yemas de esos dedos, un teclado, pupilas dilatadas y el corazón acelerado. Suplanto más identidad y expulso a los clientes. Cartulo modo monitor, inyecto más paquetes. Arroba tres huevos sentado en el sillón. El crack se ejecuta reventando encriptación. Desde niño entre chips y cables. Comprender inconformismo siempre fueron las constantes. Deseando subyugar en la tecnología. Bajo el mando de mi voluntad me divertía. Procesadores y teclados revolucionaron. Mi imaginación se desbordaba programando. Soluciono los problemas imposibles sin dilemas. Imparable acometida de mi mente a tus sistemas.